Quiero invitarlos a que abramos la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero usar este texto como un punto de referencia. Todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo por los diferentes medios y que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, hacemos parte de este grupo al cual se refiere el apóstol Pablo. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, ¿somos qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para una misión. Y entonces quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se sienten en relación a la misión que Cristo les ha dado? ¿Cómo nos sentimos? Al pensar que hemos sido llamados con un propósito, y al reflexionar en lo que somos, en lo que hacemos y en la manera en que vivimos, ¿cómo nos sentimos respecto a la vocación a la cual fuimos llamados? Es una respuesta que cada quien tiene que responder en lo íntimo de su corazón. Pero en esta noche me gustaría que, a través de la historia de un personaje bíblico, pudiéramos identificar algunas crisis, algunos momentos que podemos estar pasando y que necesitamos resolver para convertirnos, o no para convertirnos, sino para ser lo que Dios quiere que seamos: nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito santo y salvador. Y la historia es la historia de un jovencito que creció no confundido, pero que cuando era muy pequeño se le enseñaron ciertas cosas. Quien se las enseñó fue su madre. Y esta mujer, que era una mujer de Dios, impresionó la mente de este joven y le hizo reconocer que Dios tenía un propósito especial para él. Un propósito muy importante. Pero a la edad de 12 años tuvo que salir de casa. Y al salir de casa, al dejar a su madre, tuvo que enfrentarse a un bombardeo de ideas, de conceptos, a personas que le decían que él era diferente, que lo hacían sentir que eso que había aprendido durante sus primeros 12 años de vida no era cierto, no era lo que él era. Él tenía otro propósito, y un propósito también muy grande. Su humilde madre biológica le había enseñado que él sería un siervo de Dios. Pero ahora su madre adoptiva, con gran opulencia, con grandes pensadores, con maestros que lo hacían reflexionar sobre la existencia, sobre la política, sobre la economía, le decían: tú tienes otro destino. Ya saben de qué estamos hablando: Moisés. Así que Moisés creció tratando de encontrar un lugar entre dos cosmovisiones antagonistas. No podía olvidar lo que su mami biológica le había enseñado en aquella choza, en aquel humilde hogar, a través de elementos muy sencillos, de lo grande que él sería para Dios.
pero tampoco podía dejar de observar cómo su madre adoptiva, cómo Egipto lo quería preparar para otra gran obra. Poder quizás algún día llegar a ser el faraón. Estaba destinado para cosas grandes, pero en direcciones muy contrarias. Así que Moisés decidió vestirse como egipcio, hablar como egipcio, pero en lo más íntimo de su corazón jamás olvidó lo que su madre le había enseñado en aquella humilde choza. Éxodo capítulo número 2 nos narra el punto de quiebre de Moisés. Y vamos a leerlo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 2, versículo número 11. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a alguno de sus hermanos hebreos. ¿Cuántos años tenía Moisés? Bueno, la Biblia también nos responde esta pregunta. Hechos 7, 23 al 25 menciona que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno de ellos que era maltratado, lo defendió, e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Fue un punto de inflexión en la vida de Moisés, porque fue cuando él decidió abiertamente renunciar a la opulencia, a la oportunidad de ser un hombre grande en esta tierra, y tomó la decisión de ser un hombre grande para la honra y gloria de Dios. Y yo creo que todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús de alguna u otra manera, hemos rechazado oportunidades de grandeza en este mundo. Hemos rechazado oportunidades de crecimiento quizás profesional, de crecimiento económico, porque hemos creído firmemente, al igual que Moisés, que echar nuestra suerte con Cristo Jesús es el mejor de los caminos. Por eso somos nación santa, porque hemos sido apartados para un propósito más elevado de lo que cualquier hombre puede entender. Y yo alabo a Dios porque creo firmemente que cada adventista del séptimo día, cuando entrega su vida a Cristo Jesús, está tomando la misma decisión que tomó Moisés cuando cumplió los 40 años. Rechazó al mundo lo que le ofrecía y echó su suerte con Cristo Jesús. Y ese asunto de que los visitó no fue para ir a ver, chismear. Él iba con la intención de conocer la situación de su pueblo y de empezar a cumplir lo que Dios quería para él. La intención de Moisés cuando fue a Gosén fue poder hacer un estudio de la situación, analizar los elementos que había y tomar todas esas enseñanzas que había recibido en la corte y en la escuela egipcia para ahora utilizarlas para cumplir lo que su mami le había enseñado y lo que Dios también le había dicho, que él sería el libertador de Israel. Así que cuando vio que aquellos que él había dirigido como hermanos eran oprimidos, cuando había aquel judío golpeando a su hermano, su corazón se dolió y el enojo llegó y dijo: no puede ser, yo soy el libertador, Dios me ha elegido a mí. Y decidió por sus propias manos hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y entonces, ¿qué? Mató al egipcio. Dice la Biblia que ¿qué hizo? Que como vio que nadie lo vio, escondió al hombre en la arena. Y al día siguiente parece ser que él no regresó
a la corte egipcia, sino que se quedó con el pueblo. Y al día siguiente se imaginó que cuando se corriera la voz de lo que había hecho, pues me van a apoyar, van a decir, mira, este nos defendió. Pero resulta que no pasaron las cosas como él esperaba. Había tomado una decisión, echar su suerte con el pueblo de Dios. Había decidido cumplir la misión de Cristo que Cristo tenía para él. Y ese día, esperando recibir el reconocimiento y tener la oportunidad de organizar a los judíos para levantarse en armas y poder liberarlos, recibe un baldado de agua fría. ¿Conocemos la historia? Ve a dos peleando. Le dice, espérense, ustedes son hermanos, no hay que pelearnos entre nosotros, vamos a unirnos. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Tú qué? ¿Quién te puso sobre nosotros? ¿Cómo creen que se sintió Moisés? ¿Cómo nos hemos sentido nosotros cuando hemos echado nuestra suerte con Cristo Jesús? Cuando creemos que estamos haciendo el trabajo que Dios nos llamó y pareciera ser que todo nuestro esfuerzo, que todo lo que hacemos parece no tener validez. ¿Había dejado todo por el pueblo? Quizás para nosotros es difícil entenderlo porque pues no nacimos en una cuna de ricos, ¿no? Pero él había dejado todo. Había decidido echar su suerte con el pueblo. Había decidido ligar su vida a ellos y la acción de matar al egipcio. Él sabía que había provocado una ruptura permanente entre ¿quién? Entre los egipcios y él. Dice el comentario bíblico que ese acto se pudo ver como una intención de Moisés de tomar posesión de la nación egipcia. Y por ende, se dio inmediatamente el edicto de muerte, porque él no debía ser ¿qué? El faraón. Y ahora Moisés está totalmente solo. ¿No nos hemos sentido a veces solos? A veces trabajar en la obra de Dios parecía ser solitario. Pones tu esfuerzo, pones tu empeño y las cosas no salen como deberían salir. Crecí en un hogar de misioneros y siempre quise ser pastor, toda mi vida quise ser pastor. Y cuando finalmente fui pastor, en varias ocasiones, a veces he sentido que me equivoqué. Señor, yo eché mi suerte contigo. Yo creo que estoy haciendo las cosas que tú me enseñaste que tenía que hacer. Pero no resulta. Voy como contra la corriente. Trato de hacer tu obra y pareciera ser que me estrello contra una pared. ¿No se han sentido así? Moisés se sintió así. Así que hizo lo que muchas veces hacemos, correr. Y a veces creemos que estamos corriendo de Dios. Y Moisés muy probablemente pensó que estaba corriendo de Dios. Pero lo lindo de Dios es que Dios nunca nos deja correr lejos de Él. Porque para lo que Moisés fue un fracaso, se convirtió en la oportunidad de Dios para darle otras herramientas que lo prepararían para un ministerio más excelente. ¿Qué haces cuando pareciera ser que todos tus esfuerzos por mantenerte cerca de Dios no funcionan? ¿Has corrido como Moisés? Yo he corrido como Moisés, pero alabo a Dios porque el Señor me ha alcanzado y me ha dejado sentir que Él sigue conmigo. Dos lecciones hasta esta altura que quiero dejar con ustedes. Número uno, no dudes del llamado de Dios.
cree que Dios te llamó como llamó a Moisés. No dudes de su llamado, pero entiende que cuando aceptamos el llamado de Dios, no solo aceptamos el llamado de Dios, sino que tenemos que ajustarnos a la agenda de Dios. Y a veces el problema no está en el hecho de que Dios me llamó o no me llamó. Dios te llamó, porque dice Pablo que fuimos predestinados ¿para qué? Para salvación. Pero el problema es que a veces, aunque reconocemos el llamado de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios según nuestra agenda. Y la primera gran lección que nos da la vida de Moisés es entender que no debemos dudar del llamado de Dios. Que no te equivocas cuando rechazas al mundo y echas tu suerte con Cristo Jesús. Eso no está equivocado, es lo correcto, es lo que debes hacer. Pero asegúrate de que cuando eches tu suerte con Cristo Jesús, permitas que Él pueda darte también la agenda que Él tiene para ti como su ministro. Porque todos los hijos de Dios somos ministros suyos, porque así lo dijo Pedro. Y Pedro habló inspirado ¿por quién? Por Dios. No lo dudes. Lección número 2. Corre. Si tienes que correr, corre. Si tienes ganas de huir, huye. Pero permite que Dios corra contigo. A veces necesitamos salir. A veces necesitamos irnos a otro lugar. A veces necesitamos cambiar las dinámicas que estamos haciendo, y para muchos eso significa correr. Dejar nuestra zona de confort, dejar de hacer lo que siempre hemos hecho, dejar las áreas que nos daban seguridad y volar a la incertidumbre. Pero si lo vas a hacer, nunca dudes de que Dios irá contigo. Porque así como fue con Moisés, Dios irá contigo, no importa qué tan lejos corras. Si tú corres, si tienes que abandonar un entorno, si tienes que dejar una dinámica, si tienes que cambiar tus estructuras y romper con lo que vives y huir porque te sientes solo, porque no encuentras tu lugar, reconoce que Jesús corre contigo y que a donde tú vayas, Dios puede convertir ese correr en una oportunidad ¿de qué? De crecimiento. Moisés aprendió cosas muy valiosas esos primeros 40 años que estuvo en Egipto. Tuvo que olvidar algunas. Pero esa segunda etapa de los 40 años siguientes se convirtieron en la oportunidad de Dios para terminar de formarlo para un trabajo más excelente, para la honra y gloria de Dios. Corre con Cristo. Perdón. Y entonces tenemos, para ir cerrando ya, el capítulo número 3. Después de los siguientes 40 años, Moisés ya no se sentía digno. Ya no creía tener las herramientas para servir a Dios. Y cuando él se sentía más incapaz, el Señor se manifiesta. Se manifiesta. Y lo podemos leer a partir del versículo número 3, perdón, versículo 1, capítulo 3 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llamarada de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y entonces Dios le dice, Moisés, ¿cómo estás?
¿Qué crees? Ya estás listo. Voy a tratar de hacer la conversación quizás un poquito más moderna. Dios le dice: Moisés, vine por ti porque ahora sí estás listo. Y yo creo que Moisés le dijo: ¿listo para qué? Pues, ¿te acuerdas cuando tenías 9 años y tu mami te enseñaba la ley? ¿Te acuerdas cuando yo te hablé y te dije que tú liberarías Egipto? Esto pues, sí, pero pues ya llovió. Ya no era el joven con fuerzas. Ya no tenía la fortaleza de un joven. ¿Ahora era qué? Ya era un hombre entrado en años, 80 años. ¿Estás listo? No, señor. Discúlpame, pero no. Ya mi tiempo pasó. Yo creo que si yo hubiera sido algo así, le diría a Dios: ya mi tiempo pasó. Pero el Señor le dejó saber que ya estaba listo. Lección número 3. No estaremos listos según nuestros cálculos. Estaremos listos según los cálculos de Jehová. No te sientas pequeño ni muy grande, porque si Dios te llama y te manda, es porque estás listo. Y no porque tú seas capaz. Porque Dios en ningún momento discutió con Moisés y dijo: no, espérate, sí, tú puedes, tú lo vas a hacer, tú eres bueno. No, le dejó saber que él estaba listo porque Jehová iría con él. Y porque él en ese momento de su vida estaba dispuesto, como no estuvo 40 años antes, a seguir la agenda de Dios. Si el Señor te está llamando, si el Señor te ha llamado y tú estás siguiendo la agenda de Dios, no tengas temor, porque Jehová irá contigo y Jehová se manifestará a través de ti. No dudes del llamado, sigue la agenda de Dios. Si corres, recuerda que Dios corre contigo. Y cuando Dios te envíe, ve en su nombre, porque Él hará grandes cosas a través de ti. Moisés le dio varias objeciones. Pero finalmente reconoció que podía en el nombre de Jehová. Y en esta noche quiero decirte que en el nombre de Jehová se puede. Claro que se puede. No eres muy pequeño, no eres muy grande. Si Dios te llamó y Dios te ha capacitado, en el nombre de Jehová puedes hacerlo. ¿Qué desafío tienes hoy? Los que están llegando a los estudios doctorales, no voy a decir quién, pero alguien dijo: tengo mucho tiempo sin estudiar, sin agarrar un cuaderno, un libro. Es un desafío. Pero si Dios permitió que llegaras a un estudio doctoral, a una maestría, Dios tiene algo para ti aquí. Los que no estamos estudiando, ¿qué desafíos tenemos en nuestra misión como real sacerdocio? Porque recuerden, todos aquí somos sacerdotes de Jehová. Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Quiero compartirles lo que dice el Espíritu de profecía cuando Moisés murió. Yo me imagino a Moisés cuando Dios le dijo: ¿sabes qué, Moisés? No vas a entrar a la tierra prometida. ¡Oh! Oye, espérate. 40 años aprendiendo técnicas de guerra, legislación. Otros 40 años enseñándome a ser humilde. 40 años
sufriendo por el pueblo, porque Moisés sufría por el pueblo, y me dices que no voy a entrar. Desde lo que estaba niño, tú dijiste que yo los iba a traer. ¿Cómo me dices que no ahora? Solamente porque golpeé la piedra. ¿Se imaginan cómo se sintió Moisés? Dice Patriarcas y Profetas, pero no permaneció mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Con sus ángeles malos, Satanás se apresuró a disputar la invasión del territorio que reclamaba como suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová, que se había cometido el mismo pecado por el cual había sido desterrado. El gran traidor reiteró los cargos originales que había lanzado contra el gobierno divino y repitió en sus quejas de que Dios había sido injusto con él. Cristo no se rebajó a entrar en la controversia con Satanás. Como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás, pero por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte. Sin embargo, para la vida inmortal, por el derecho que tenía ella, tenía derecho a la vida inmortal por el derecho que tenía en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Qué bonito. Nuestra lectura bíblica. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No sé qué desafíos tienes en tu ministerio como siervo de Dios. Y recuerda, todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús somos sus ministros. Grandes o chicos. No sé en qué etapa estás. Si estás en esa etapa donde estás en ese, llamamos primer amor, y que te quieres comer el mundo para Cristo, y quizás impulsivamente estás siguiendo tu agenda. Quizás estás en ese pozo profundo en el que cayó Moisés, cuando dejó todo por Cristo y aquellos para quienes él quería ser su libertador lo rechazaron. Quizás estás corriendo, o quizás estás rechazando el llamado de Cristo Jesús. Pero algo sí sé: todos podremos tener la experiencia de Moisés. No por Moisés, sino si aceptamos, número uno, no rechazar el llamado de Dios. Número dos, asegurarnos que estamos siguiendo la agenda de Dios. Número tres, que si corremos, no olvidemos que Dios corre con nosotros. Número cuatro, que cuando Dios te da una tarea, Él la cumplirá a través de Él. De ti, perdón, porque no somos nosotros, es Él a través de nosotros haciendo la obra. Moisés salió de la tumba al glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Que el pueblo adventista del séptimo día, que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, un día, por la gracia de Dios, podamos ascender al cielo como una nación santa y que arrojemos nuestras coronas, símbolo de nuestro triunfo, a los pies de aquel que nos hizo triunfadores, Cristo Jesús.